Chicos, Dark Souls 2. Volvemos al lío con 22.100 almas que debería zumbarme. Vamos a comprar flechas. Los jodidos magos, esos cerdos. Supongo que será este, ¿no? Yep. Nope. Flecha de madera, de hierro. Tengo 7 flechas. Perno. Me cuesta 30, solo tiene 50. Vamos a comprar, no sé, 10.000 o... Debería valernos con... 50. 70. Bueno, para lo que valen. Me podría haber comprado 700. Vale, pero esta parte ya está. Y no sé si me llegará a un nivel. Bah, perfecto. La fuerza está en 50, el aguante 29. Vamos a subir a adaptability o esto. Se supone que eres más ágil y demás con el tiempo. Así que bueno, probemos. Estamos aquí. Y estamos buscando... Sí, estábamos buscando algún NPC o algo similar que era... Porque nada más entrar en esta zona ponía un tío izquierda y enseguida amigo. Pues bien, ese amigo todavía no ha aparecido. Debe estar por aquí. Si es que está. Si no, me lo paso ya, claro. Ya. Muy hábil, araña. Muy hábil. Creo que vinimos por la puerta, ¿no? Bajamos por aquí y luego estaba la hoguera. Bueno. De cualquier modo... No, a ver, por aquí no vinimos. ¿Por qué? Vale. Joder, es una mierda este sitio, ¿eh? Los jodidos magos estos sucios. Joder. ¿Cómo rebota, no? ¡Hala! Premio. Le vamos a dar una vuelta por aquí. ¡Oh! Ha salido algo. Oye, qué cheta esos magos de mierda, ¿no? ¡Ah, que sigue vivo el bicho! ¡Ojito! ¡Ojito! Ojito. Estaba el bicho muerto, a mí no me rayes. Y esto ya no me cura nada, ¿eh? Vale, había una puerta y una casa o algo, tío. Room for your lives. Cierra. Me ha pegado eso, o sea que no es malo. Mira, es el pajarraco que hemos liberado antes, ¿no? Hoguera. ¿Qué coño hoguera? Ni qué cojones. Este es el amigo. Siniestro, ¿qué no? Podría ser. Son como niños sin corazón, una cosa muy turbia, ¿vale? Vale. Ahora, un objeto para nosotros. Esta vez tendrás que pagarme, pero deberás traerme un alma maravillosa. Murakumo. Oh, qué mítica. Esta creo que está en Dark Souls 1 también, ¿eh? Una katana enorme. Un espadón curvo que, según dice, trajo un guerrero extranjero de estas tierras.
Su otra con ambas manos para parar los golpes. Su amplia hoja. Sí. Solo que necesita mucha destreza, pero mola un huevo ese arma, joder. La Partisan también estaba. La Twin Blade. Arco compuesto, ahí está, vale. Flecha de fuego, qué rico, ¿no? Y tengo 20. Bueno, vas a comprar unas de fuego. Vas a ver lo que tiene y luego. Esto es muy rico también, muy rico. Aunque apenas las uso. Vale, vale. Controlar caída, vale. Reforzar. Vale. Nada raro. Tengo que subir alguna armadura, pero nunca me decido. Siempre estoy cambiando de. Comerciar. Espada de la pecadora Espada de la pecadora perdida. Objetos necesarios, alma de la pecadora perdida. ¡Oh! Este es el NPC que cambia almas de bosses. Un ultra espadón forjado a partir del alma de la pecadora perdida. Su hoja mina la vida de quien lo empuña. ¿Mina la vida? Pues vaya mierda, ¿no? Ni siquiera la pecadora perdida conoce la verdadera naturaleza. Los ataques dañan a quien la empuña. Pues no, no me gusta, tío. Martillo del viejo rey de hierro. Lanza del matadragón. Esta es la lanza de Ornstein, ¿no? La lanza del caballero conocido como el matadragón estaba imbuida del poder del relámpago, claro. Y hacía añicos las pétreas escamas de los dragones. Su poder latente. Vale. Correcto. Pero no tiene nada más. Igual es porque no tengo más almas de bichos. O porque no cambia todas las de bichos. El cadáver del viejo rey de hierro se convirtió en la vasija que creó la tierra Icorosa. La pesada punta de roca es de magma enfriado y posee un núcleo aún ardiente. Ataque fuerte libera su poder interior. Ataque especial, ataque fuerte. Bueno, este puede molar, aunque no demasiado, porque es de fuerza y solo escala en D. Es un poco mierda. Benric. Interesante. Muy interesante. It is said that our technique originates from a pale beast that lived long ago. Una bestia pálida. ¿Será Seth? El descamado del uno. No, Clara, para nada. Para nada. Vale, vale, ya te está rayando con el texto, ¿eh? Pues mola mil el bicho este. Mola mil, aunque tendré que volver cuando tenga más. Más cositas. Vamos a comprar. Sí, unas flechas. 2940. Pues a la mierda todas las armas. Perfecto. Ok. Oh, hay algo. Se ven los brillos ahí. Mariposa, bien. Siento destrozar del trail. Oh, una de farros. Tu taller mola un huevo. Me pregunto si con las flechas. Ahora, ¿cómo se elige una flecha u otra? Uy, qué fail, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto y así seguro que dispara las de fuego. Vamos a ver. Joder, tiene que estar en el primer slot, ¿en serio? Vale, es el de fuego, pero no el eléctrico. ¿Eso es un chest? No. Hace el de fuego, pero no el eléctrico. Oye, párate quieta ya, ¿eh? Mola, este arco mola un huevo ahora mismo. Solo que los bichos de arriba, no.
Vamos a snipear a ese tío. ¡Ay! No le he dado. Calculando la caída del viento. ¡Pam! Había otro por aquí y lo sé. Y lo sé, y tú lo sabes, y él lo sabe. Y todos lo sabemos. Joder, míralo. Esperaba que ese bicho... O sea, poder matar a ese bicho y que me diera algo. Un alma o algo. Pero ha explotado el muy perro, me he escondido. Cuando he visto que no voy, ya me he escondido. Pensando que... Que no se quedaría algo. Esqueleto delante, pero muere. Yup. Lo he conseguido. Ok, titanita. Titanita y... Tenemos algo por aquí, tenemos algo. Tenemos una mierda. Vale. Eso parece la salida de... ¿Por qué están atacando? Si estoy lejos, no. Lo siguiente. Ven aquí, muchacho. No había suerte, ¿verdad? La verdad es que nunca uso el ataque del R2 y es la bomba la de la que... Tiene un alcance... Anda, pasmao. Efigie. O sea que está enterrado el bicho ese, ¿no? Este sitio es rarísimo, ¿que no? Un ítem. Pero hay muertos. Demasiado caro. Por tanto, buen trabajo. Pues ya es que no hay ilusión, joder. Demasiado caro. No, no hay ilusión. Oh, un grande. Lugar de tiro. Ah, claro, para snipear a la peña. Oh. ¿Pero qué hace ahí un NPC, tío? Pasas por ahí, te fulmina. Y claro, nosotros íbamos a pasar por esa puerta exactamente. Qué rico, ¿no? ¿Dónde vas ahí a hacer una emboscada? Qué sucio perro. Uy. Se ha escondido el muy jabato. Pues nada, si no te subes aquí. Asegurando ahí al pie todo cerdo. Mira, 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 mira. Está el de abajo tirando la nube esa. Que no, que ese no. Puedo subirme ahí, entonces el tío ese como va. A ver. Que se cae la estructura. Esta se rompe.
Al final voy a tener que bajar, ¿eh? Ningún mago más. Venga, venga, venga. Nada, los nipeamos. Aseguretis un poco guarros. Al final se rompe la estructura. Ni nada, ni un premio, ni nada. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Hay otro? Este sitio debe ser un poco low level, ¿no? Porque los bichos... O sea, me acaba de pegar y me ha quitado... Uy, ¿pesa demasiado? Pues estoy todo fuerte, tío. Liar. Tiene pinta como de que te mueres, ¿no? ¿Por qué puede haber aquí un muerto? Vale, está pegando a alguien. ¡Upa! A estos. ¡Wow! ¡Guau! Vaya, hostia, justo le he ido. Cuidado con por... Cuidado con por encima, por tanto intenta combate a distancia. Ya, muchas gracias, pero un pelín de nada tarde, ¿eh? Pero pelín. Es decir, ¿qué me esperará detrás de la puerta? Flash, por arriba. Cuidado con arriba. Vale, puertas que se abren. Ay, me encanta el arco ahora, ¿eh? Vale, si bajáis, nos liamos a hostias. Si bajáis, nos liamos. Alma de héroe de resina de pino. Qué rica la resina, ¿eh? Here we go. Cuidado con emboscada. Me gusta el riesgo. Está cerrado, perfecto, muy bien. Se referiría a la emboscada esa de arriba. Nada. Decepción total. Bien, las dos abren puertas. Pero ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Tú. Pues que sí, pues que no. Aseguramos el tiro. Vamos a ver si hay algo aquí. Depende si es cuesta arriba o cuesta abajo. Pues me pensaré si... Anda, mira qué rico. Sabía que una de las dos no era. Hueso de regreso. Puede que sea una señal. O puede que no. Bien, veo estructuras... Diría cristalinas, pero puede ser una tela de araña, ¿eh?